desde las instalaciones del Galpón Oriental, estamos aquí en Almuerzos Musicales TV con la compañía de un ser que yo siempre digo especial, una amiga, una colega y hoy una gran artista. Le damos la bienvenida a la señora Rosita Paiva. Hola, ¿cómo estás, Lore? Muchas gracias por tus palabras. Te quiero mucho. Qué divina. Yo también la quiero mucho, vamos a decirlo en cámara. Es una gran colega y también hoy puedo decir que es una gran cantante. Va creciendo a pasos agigantados en el área, en el terreno de la música. Contanos, Rosita, ¿cómo te recibió el Galpón Oriental hoy y cómo te sentiste? Bueno, buenas tardes. Me olvido a veces porque siempre es de noche y tarde. Bueno, buenas a todos, muchas gracias por invitarme siempre. Divino, siempre me reciben muy bien. Es como un mimo, porque uno está, yo obviamente que no me la creo lo de cantante, pero bueno, siempre me dan para adelante y yo siento que estoy creciendo, la verdad que sí. Para lo que era cuando empecé, que nunca agarré un micrófono, primera vez fue acá, al menos para cantar. Entonces, y me gusta eso, me gusta superarme y tratar de ser cada vez mejor y dar lo mejor. Y el ambiente es muy lindo, muy alegre, divertido, buena gente, muy familiar, que es lo que más me gusta. Y bueno, y muy variada la música y eso me encanta. La verdad que sí, creo que nos sentimos a gusto, que la gente ha participado con los artistas, ha interactuado con los artistas y eso es lo que a uno lo compenetra con el público, de que la gente realmente responde de una manera espectacular. Además, el clima es muy familiar, como tú lo dijiste, esto se trabaja en equipo, se trabaja en familia y el clima es muy familiar. ¿Qué te pareció la gastronomía del lugar el día de hoy? Justamente estaba pensando decirte eso. Aparte de eso, se come bien, muy rico. Aparte, los braseritos estaban calentitos, perfectos. Las pisetas son divinas. Tengo una amiga que siempre me dice, me gusta ir ahí porque se come rico además. Y aparte de ver el show, el show que hay acá, impresionante. Y rico, estar entre amigos y hacerse amistad, porque también es un lugar como para reencuentros, porque también se encuentra con mucha gente que de repente hace años que no ves, y sumar gente para que, bueno, se conozcan más personas, y está muy bueno eso. Es verdad, acá se compenetran con el público, se encuentran con amigas, y siempre se sienten muy, pero muy a gusto. Hoy me parece que la gastronomía estuvo muy buena, muy buena. Bueno, Rosita, con seguridad te vamos a tener muchos domingos más porque el público la aclama. El público lo aclama a Rosita para que esté en el escenario deleitándonos con sus temas, además compartiendo con otros artistas. También compartimos escenario con ella, también cantamos a dúo y vamos a tener muchos, pero muchos eventos más para compartir en el Galpón Oriental. Un gusto haberte tenido aquí hoy más y muchos, por muchos domingos más, Rosita. Muchas gracias. No, gracias a ti y bueno, ojalá que siempre me tengan porque la verdad que quiero venir. Y bueno, y si no me invitan, vengo sola. Sí, un placer. Muy bien, la verdad que muchas gracias. A ti. Chao.